Buen día. Soy su servidor, el ingeniero Lauro Espinosa, y me da mucho gusto estar con ustedes en una ponencia donde les voy a explicar conocimientos muy valiosos para que ustedes le saquen jugo todavía a un escáner que nosotros vendemos y que ha estado en el mercado por casi 10 años. Ojalá que la información esta sea importante y creo que les va a servir para que tomen medidas de repararlo, no repararlo, de continuar usándolo, no usándolo o definitivamente de desecharlo. Gracias a la Confederación que me da la oportunidad de verter estos conocimientos y ponerlos a la disposición de ustedes, espero que sean totalmente aprovechados. Lo ideal sería que estuviera gente para que me estuviera preguntando, eso es mucho más rico, pero pues vamos a echar la imaginación y vamos a tratar de explicarles a ustedes las opciones que vamos a tener en el 2021 para sacar aún provecho al CJ4LA, un equipo icónico que ha estado en el país por mucho tiempo en sus talleres. La agenda que vamos a tener en esta ocasión, en esta ponencia, es situación actual del CJ4. Luego después, el distribuidor del centro del país, que lo represento, ¿qué hacemos? Es una radiografía pequeña de cómo nos comportamos, cuáles son nuestras actividades, qué clientes tenemos, cuáles son las reparaciones principales que hacemos, vendemos equipo, etcétera, etcétera. Vamos a ver el término de actualizaciones gratis. Es muy importante que tengamos el criterio de qué se hacen las actualizaciones gratis y todas las implicaciones que éstas conllevan. Después tenemos un punto que dice, después de los 2 años que se compra un equipo, ¿qué no debemos cargar en él? Y se refiere, pues, para equipos nuevos, es muy importante tener el criterio de tomar la decisión de qué sí hacer y qué no hacer. Luego después, ¿qué es lo que normalmente se hace en el mercado con cuando se terminaron las actualizaciones gratis? ¿Y qué es lo que se debería de hacer en el mercado cuando ya se terminaron las actualizaciones gratis? Un punto importante que la gente tiene a veces no tan claro es, ¿cuál actualización es la más necesaria? Bueno, la más necesaria es la más reciente y vamos a ver por qué cuando estemos en el desarrollo del programa. Aquí enseguida en el punto siguiente, valga la redundancia, es la tarjeta o licencia 9563. ¿Para qué sirve? ¿Dónde se compra? ¿Qué trae? ¿Cuáles son las características? Etcétera, etcétera. Luego, después, hay muchas tarjetas que vendió el distribuidor que yo represento, y entonces, estas específicamente tienen algunas prestaciones que les dan ventajas a ustedes cuando las adquirieron en el distribuidor, que es el punto 8. Sigamos, pues, sin más preámbulos a los puntos que siguen. El punto 9 es la PKG 46.2. ¿Qué significa la PKG 46.2? Bueno, es una actualización para el escáner CJ4, etcétera, etcétera. Y cuando la desarrollamos, vamos a ver para qué nos sirve, qué implicaciones trae, cuáles son las ventajas, etcétera, etcétera. Después, en el punto siguiente, vamos a ver las actualizaciones para este modelo de escáner. Ahí vamos a ver las que están presentes en la planta, todas las que ha habido y otros aspectos muy importantes alrededor de las actualizaciones. El punto siguiente es, ¿no entra o entra solo en algunos modelos? Bueno, pues este es algo que sucede con cierta frecuencia y es importante que los dueños de escáner y quienes los usan tengan presente por qué sucede eso.
Posteriormente vamos a ver la falla más frecuente y se van a sorprender cuál es la falla más frecuente de este equipo que realmente nos llama mucho la atención. Cuando la veamos, ya verán ustedes cuando la veamos a detalle, cuando estemos tratando el punto. Enseguida vamos a ver conocimientos antes de actualizar. Es muy importante, este punto es crucial, muy importante porque muchas personas se avientan a actualizar un escáner sin tener información. Es sano que vean uno que otro video que existen en YouTube. Hay varios de varias personas y que les dan una idea de todos los términos que se manejan, la manera, los procedimientos, etcétera, etcétera. Y no después se arrepientan porque les hace falta conocimiento de haber hecho una actualización donde les faltó uno o dos detalles y que les haga que el escáner ya no funcione. Hay tres términos que son vitales y que muchas veces los dueños de escáner no toman en cuenta. Aquí la idea es que les demos y les dejemos claro que son importantes y es el número de control, el PIN y el password. Estos son términos que se manejan en las tarjetas de actualización, pero son tan importantes que se pueden utilizar después a futuro si el escáner por algún detalle ocupan hacerle alguna actualización. Vamos a verlo a detalle más adelante. Después, un número que también es importante es el número de serie de su equipo. Ese forma parte de los datos que deben de guardar, anotarlo por allí en su escritorio, guardarlo, etcétera, etcétera. Y también es importante la edad del equipo para refacciones. ¿Por qué? Porque, como les dije anteriormente, este equipo tiene 10 años en el mercado, por lo cual su diseño, aun siendo el diseño toral del equipo el más importante, casi igual. Hay como tres etapas de diseño y entonces para la primera etapa de diseño ya no existen algunas refacciones. Entonces vamos a ver cuáles no existen, etcétera, etcétera. Enseguida vamos a ver el color del equipo. Muchas personas se desorientan cuando ven un equipo de un color o ven otro equipo de otro color. Vamos a ver el porqué y vamos a ver las diferencias entre cada uno, las aplicaciones si es que existen, etcétera, etcétera. En el punto siguiente, que es el 19, es una experiencia que nosotros vivimos frecuentemente. Es decir, el cliente llega al mostrador y dice, vengo por una actualización. La realidad es que sí se debe venir por una actualización, pero se deben cumplir ciertos requisitos para venir por una actualización. Y lo que vamos a analizar es por qué es importante no ir por una actualización y decirle los síntomas a la persona que va a reparar el escáner si es que está averiado o decirle cómo está funcionando el escáner para llevarse o no una actualización. ¿Qué pasa con las personas que compran en tianguis y en casas de empeño? Este escáner se ha vuelto tan popular que ya existe un mercado para él mismo porque como todo mundo lo conoce, a veces se venden en tianguis, se venden en casas de empeño y se venden de otras formas que vamos a ver más adelante. El punto 21 es un modelo de escáner que causa confusión con algunas personas. Ya les voy a comentar la vivencia que he tenido con ese escáner. Es el CJ4 Beam Reader. Vamos a ver los detalles de cómo es que se diferencia ese escáner de un CJ4 LA, que es el tema que nos ocupa tradicional. El siguiente punto, casi es al final, es un resumen para que ustedes tomen criterio de todos estos conocimientos, para que ustedes tengan un criterio más firme y claro de qué hacer con el equipo. Y pues el último punto es gracias, nuestra empresa y nuestros datos.
Vamos, sin más preámbulos, vamos a entrar en detalle y vamos a ver el primer punto. Situación del CJ4LA. Bueno, esta es una apreciación que tienen en las redes sociales, el público, en el centro del país, en el sur y en el norte. Esta es una visión de cómo ven el escáner. Y bueno, la figura que está ahí donde tiene una estrella verde, significa que este es el equipo estrella de por sí de la marca. Hay muchos equipos vendidos de este y esta es la apreciación que tiene el cliente de él. Dice, es un equipo confiable y pues ustedes saben qué significa confiable. Es durable, también amigable y también tiene servicio de posventa. Eso es muy importante para que los equipos sigan funcionando. La realidad es que cuando sale un producto de marca, si no existe servicio de posventa, así sea muy bueno, probablemente el equipo no funcione. Todo equipo necesita servicio de posventa. Hay un prietito en el arroz que le está causando dolor a los dueños de escáner. Esto es la expresión popular que dicen está descontinuado. Efectivamente, el escáner está descontinuado. Ya va a cumplir casi 2 años de descontinuado. Pero aún así, esta plática es para ver si esa descontinuación, perdón, lo está mandando a la lona o todavía puede ser muy útil para sus talleres. No nos gustaría que lo hubieran descontinuado, pero todos los equipos, todas las piezas, todos los carros, todos los aviones, todos los equipos electrónicos, llega un momento en que tienen que diseñarse de nuevo. Y este es el caso del CJ4LA. Es importante porque que nosotros ventilemos un poquito esa expresión que no nos gusta que esté descontinuado, porque la inversión del equipo es de 15 mil pesos. Pesos más, pesos menos, un poquito más, un poquito menos. Y eso, pues, de una manera, de una u otra manera, ya lo tenemos en el taller. Entonces, es importante la información que existe, fidedigna, para saber si continúa o no. Se vendieron más o menos 29 mil equipos, un poquito más a lo mejor. Y algunos equipos lo recogió la planta cuando hizo el recambio 1 y el recambio 2 y el recambio 3 y los cambió por el siguiente modelo que todo el mundo lo conoce, que es un CJ4R. Aún así, mi apreciación particular es que existen más o menos 16 mil equipos en el mercado. Eso significa que vamos a poder ayudar no a los 16 mil equipos nosotros específicamente, porque a lo mejor no nos corresponde el mercado, pero sí, una buena parte nos corresponde ayudarlos en información, en orientación, etcétera, etcétera, porque nosotros estamos en el centro del país y el centro del país es una situación muy estratégica para la reparación de los equipos y para que sigan funcionando. Entonces, vamos a tener el privilegio y la oportunidad de poder ayudar a los clientes y orientarlos para que tomen la mejor decisión. Ahora, en el mercado hay equipos completos con actualización adecuada. Es decir, están bien, están funcionando, no tienen ninguna queja, los clientes están maravillados, no necesitan nada, ni lo llaman a uno, a veces ni para saludarlo. Bueno, es exagerado, sí lo llaman a uno para saludarlo. O también hay equipos completos, pero con una actualización anterior. Esos empiezan las dudas para los dueños porque que le pongo la actualización nueva, lo dejo con la anterior, etcétera, etcétera. Pero también dentro del mercado de escáneres hay equipos incompletos. Los incompletos pues requieren de un módulo, un cable, una memoria, un cartucho, etcétera, etcétera. Cabe mencionar que casi todos existen repuestos para que los compren en caso de que el cliente decida comprar lo que le falta.
Y el último grupo de escáneres J4 son los escáneres averiados. Y las averiaciones pueden ser poquito, mucho o mucho más averiados, depende. Puede ser un escáner que nada más le hace falta un poquito de información porque lo conectaron a un carro con corto. Puede ser un escáner que lo conectaron a un coche con alto voltaje. Puede ser un escáner que se quemó la tarjeta principal. Puede ser un escáner que se quemó un puerto de comunicación. O puede ser un equipo que nada más le hace falta programación. Bien, nosotros somos un distribuidor del centro del país, nos llamamos Scanner y Más, y nos atrevimos a dar esta plática porque creemos que es útil, ya que 8 años en el ramo de los escáneres nos dan un poco de autoridad y creemos ayudar a ustedes con la experiencia que tenemos en solucionar sus problemas y en que las soluciones sean lo más convenientes posibles, tanto en lo práctico como en lo económico. Este conocimiento y experiencia a través de los 8 años significa que la cantidad de equipos que han llegado a nuestro taller de reparación, ya que nosotros vendemos equipos, reparamos equipos, programamos equipos y actualizamos equipos. Y entonces en esos 8 años, la historia nos ha hecho aprender muchas cosas. Algo muy importante es que nosotros tenemos una atención personalizada por su servidor, soy Lauro Espinosa Orozco. Bien, seguimos con un término que a veces parece muy sencillo, pero a veces muchas no lo entendemos. Y aquí pues lo que vamos a tratar es de dejarlo bien claro para que ustedes tengan el concepto en su mente y útil para ustedes. Cuando se compra un equipo nuevo, hay 2 años de actualizaciones gratis. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que durante 2 años ustedes pueden bajar las actualizaciones e instalarlas en su equipo, en su número de serie que tiene. Ok, ¿cuántas actualizaciones pueden bajar? Pues ya yo me pasé al siguiente, bueno. Hay personas que, perdón, me equivoqué, hay personas que no quieren bajar la actualización, no tienen la herramienta para bajarlo, no les gusta, o definitivamente los talleres, como su negocio y reparar autos, a veces no quieren meterse en el problema de actualizar los equipos. Entonces, ¿qué hacen? Si no lo quieren actualizar, no lo pueden actualizar, no quieren gastarse el tiempo en actualizarlo. Lo pueden llevar a donde guste, entonces, ¿dónde es donde guste? Pueden llevarlo con un hijo, con un pariente, con un compañero o con un distribuidor. Ustedes deciden con quién llevarlo. ¿Cuántas actualizaciones pueden bajar en este periodo de esos 2 años? Ah, muy sencillo, las que saque la planta. Hay veces que la planta saca 8, hay veces que la planta saca 6, hay veces que la planta saca 4, etcétera, etcétera. Entonces, cuando lo compraron el equipo, tuvieron oportunidad de sacar todas las que de bajar todas las que sacaran en los 2 años. Hay un fenómeno común en la compra de estos equipos. Muchas personas compran un equipo y nunca lo actualizan. Y cuando se acaban de pasar los 2 años y pasa un día más, no bajaron ninguna actualización. ¿Qué creen? Ya perdieron 6,000 pesos. Porque las actualizaciones valen alrededor de 3,000 pesos, entonces no bajaron 2 años, lo cual significa que ya perdieron 6,000 pesos. Y su equipo está atrasado. Y atrasado significa que lee menos carros recientes y a lo mejor hasta menos modelos o que hace menos funciones. Es muy importante entonces actualizar los equipos. A algunas personas no les gusta actualizar tan frecuentemente, porque a veces las actualizaciones salen cada 3 meses o cada 4 meses. Es válido, pero hay que estar alertas, muy alertas, para que tantito antes de que se cumplan los 2 años bajar la actualización más reciente y eso les ahorra todavía más dinero. Bien, y luego,
Después de los años, ¿qué hay que hacer? Después de los 2 años, lo primero que hay que hacer es no actualizar el equipo para nada. Hay que utilizarlo y cuando nosotros decidamos actualizarlo, hay que comprar una tarjeta de actualización. Es decir, en los 2 años esos debemos de no cargar actualizaciones nuevas en ese equipo. ¿Por qué no debemos de cargar actualizaciones nuevas? Porque el equipo se bloquea. Ustedes tienen una licencia de 2 años, se cumplió el periodo de 2 años, no les dieron número de actualizaciones, sino les dieron un periodo de actualización. No utilizaron el periodo de actualización. El escáner corre el riesgo de que si pasan una actualización más reciente se va a bloquear. Ok. ¿Qué pasó? Ya cargué una de las más recientes. Bueno. Anteriormente, hasta las actualizaciones atrasadas, lo que tendríamos que hacer es desbloquear el equipo y cargar la que tenía. Pero, oh, sorpresa, yo creo que de todos los que tienen equipos, muchos de ellos no se acuerdan la actualización que tenía. Y eso sí, van a ver ustedes más adelante que es imposible cargar todas las actualizaciones para estarle atinando a ver cuál es la que tenía, porque se lleva uno algún tiempo. Entonces, ese es un detalle. El otro detalle del punto 4, el otro detalle del punto 4 es que en la planta dice, allí en esta parte, dice, no cargar, en el caso de la actualización PKG75, la planta dice, no carguen una actualización PKG75 si no tiene tarjeta de actualización, porque si la carga ya no va a poder regresar a la versión anterior. Entonces, eso lo acaba de sacar planta. Entonces, si eso es válido, pues entonces ya una persona que pasa una actualización reciente y que se bloquee el equipo va a estar obligada a comprar una tarjeta. Por eso es tan importante manejar la terminología, los conocimientos, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa si se terminaron las actualizaciones gratis? Bueno, pues no pasa nada. Pueden seguir trabajando. Hay quienes tienen un equipo que lleva 5 años trabajando sin actualizaciones gratis. Perdón, sin actualizaciones ya nuevas. Me equivoqué, sin actualizaciones nuevas. Lo único que hay que hacer es trabajarlo, trabajarlo y trabajarlo y cuando decidan comprar una licencia, desbloquear. Y ahora sí, en lugar de desbloquear y cargar la que tenía, pues hay que cargar la actualización más nueva. Algunas personas se aprenden la actualización anterior y se aprenden los menús. Y navegan con su escáner rapidísimo y les parece bien en el menú anterior, entonces pudiera ser que pudieran cargar una de las anteriores, sí, pero lo importante es cargar la anterior para alguna aplicación especial de alguna marca de auto y regresar a la más nueva porque es la que les da las ventajas y es la que le da la razón de ser a las actualizaciones de este tipo de escáner. Hay una pregunta frecuente de los dueños de escáner que dicen, me faltan 3 actualizaciones. Por favor, ¿se las puede pasar las 3 actualizaciones? En realidad, no se requieren las 3 actualizaciones, solamente se requiere la más reciente. En caso de ser necesario que se puede regresar a las anteriores para un trabajo especial, sí se puede hacer, pero como ustedes ya tienen los datos que mencionamos del PIN, password y todo eso, pueden cargar de nuevo la nueva, no pasa nada. Ustedes compran un periodo de licencia y con esos numeritos, PIN, password, número de control, PIN y password y el número de serie de su escáner, lo pueden hacer cuantas veces lo necesiten. Bueno, vamos a ver el punto 7 que es la licencia 9563. Históricamente, hay muchas licencias en la historia del escáner, pero como no tenemos tiempo de verlas todas y como la lógica es más o menos la misma, vamos a ver qué sucedió con la 9563. Cuando salió por primera vez la 9563, el precio de ella era de $2,499. Traía las actualizaciones PKG 73, 74 y 75.
mucha gente no la compró. Posteriormente se obsoletó esa tarjeta y sacaron la misma 9563, pero le subieron el precio a 2.999 porque le invirtieron mucho en ingenierías y eso hizo que aumentara la tarjeta. La planta le puso un precio ahora de 2.999. Así que si hoy compran una tarjeta de actualización para su escáner, la PKG75, entonces tienen que desembolsar 3.000 pesos. De todas maneras, algo que hasta me tardo en decirles y pues me causa el mismo efecto que les causa a ustedes, es que es la última actualización que va a salir de ese modelo de escáner. La planta ha determinado eso, que sea la última actualización. Vamos a ver el punto 8. El punto 8 nos dice, ¿y qué pasa con los que compraron la actualización en el distribuidor escáner y más? Bueno, esos tienen una ventaja enorme. Como les digo que muchos tienen la costumbre de no guardar los números, hay veces que se les pierde el número de control, el PIN y el password. Bueno, basta con que nos hagan una llamada y nosotros se las damos por teléfono gratis para que ustedes carguen su actualización. No necesitan nada, simplemente les hago la aclaración. Tienen que haber comprado la actualización en el escáner y más. No sé los demás distribuidores que hagan, no sé cómo lo manejen, pero este es un punto que creo que les sirve a ustedes. Bien. Continuando, vamos a ver el punto 9, que es la PKG 46.2. Esta es una actualización muy ventajosa. Muy ventajosa porque ustedes la pueden bajar, no necesitan tarjeta, no necesitan nada, simplemente cargan la PKG 46. Hay un prietito en el arroz en esta actualización. Es la primera o la... No, es la tercera actualización que salió porque salió primero la PKG 46, luego después apareció la PKG 46.1 y luego apareció la PKG 46.2. Y es la tercera actualización y hay muchas actualizaciones. ¿Qué quiere decir eso? Traducido. Quiere decir que tiene pocos carros, que es muy vieja. Pero sí le sirve para saber el estado de su equipo. Ahora, vamos a ver el cuadrito que está a su derecha. Dice actualizaciones, existe la PKG 71, la PKG 73, la PKG 75, la PKG 103 y la PKG 106. ¿Qué significa ese cuadrito? Ese es un resumen muy, muy chiquito de que las actualizaciones avanzan por modelo. La PKG 71 es de un modelo HD, la PKG 73 es de un modelo MB, la PKG 75 es del LA que nos ocupa, la PKG 103 es del CJ500 y la PKG 106 es del CJ4R. No se pueden mezclar las actualizaciones de un equipo a otro. Tiene que ser cada actualización para cada modelo de equipo. Entonces, este nos ocupa. La PKG 75 es la que corresponde a este. En el punto 10 vamos a ver las actualizaciones para este modelo. Y aquí vamos a ver dos, a lo mejor muchos aspectos, pero dos aspectos importantes. ¿Qué pasa si entran a la página de la planta? Si entran a la página de la planta, van a encontrar la PKG 73, la 73A, la 74 y la 75. Pero no son esas todas las actualizaciones del CJ4LA. En la parte de abajo, en la barra esta, ustedes pueden ver las actualizaciones históricas. Y es por eso que les decía que es muy difícil que una persona que tiene la PKG 66, yo le adivine, porque si él me lleva el escáner a actualizarlo, entonces tengo que buscarle a ver cuál tenía, porque los escáneres, cuando pierden un poquito de información, uno los puede actualizar a la actualización que tenían, exceptuando el comunicado de planta que se aplica para la PKG 75,
Y es difícil que uno le atine porque es mucha información de cada una. Entonces, definitivamente es difícil. Entonces, estas son las que están en la página de la planta. Estas son las que sucedieron históricamente. Y ustedes pueden ver ahí el chorizo de actualizaciones para que se den una idea. Si ustedes pueden ver, el último está la PKG 75, anterior a la PKG 74, más anterior a la 73A y luego la 73. Estas tres actualizaciones las podrían pasar con su tarjeta. Ah, hay un detalle que también. ¿Se acuerdan que hay dos etapas de salida de la tarjeta 9563? La primera que valía 1999 y la otra que valía 3,000 pesos. Bueno, pues todos los que compraron tarjeta en escáner y más y que tienen la tarjeta 9563 y que le hayan comprado el año pasado, pueden pasar la PKG 75 con la misma tarjeta. Sigue vigente. Solo es cuestión de que nos llamen y les sacamos un nuevo password y pueden hacer su actualización. No necesitan gastar ni un clavo. Por lo tanto, estas son las actualizaciones que se manejan históricamente. Si ustedes pueden ver ahí ya los años que tiene este equipo. Y bueno, ¿qué más podemos ver de ese escáner? Muchas cosas, pero la siguiente que vamos a ver es un escáner incompleto. Aquí es donde empieza el interés de ustedes por decir, ¿lo dejo, no lo dejo? ¿Me cuesta más, me cuesta menos? ¿O qué tengo que hacer para dejarlo? Y bueno, aquí hasta no, a veces no es cuestión nada más de dinero, sino hay personas que le tienen una estimación especial al equipo y entonces lo reparan cueste lo que cueste. Pero nosotros lo que vamos a ver es que es un escáner incompleto. ¿Qué pasa? A algunos les hace falta un cartucho, a algunos les hace falta una memoria, a algunos les hace falta un cable. Y bueno, pues todo tiene precio y eso es lo que quiero comentar con ustedes. Un escáner completo que le hace falta una memoria. La memoria vale 399 pesos. Uno que le hace falta el cartucho, pues cuesta casi cerca de 2,000 pesos. Y uno que le hace falta el cable vale 990 pesos para que le vayan sumando más la mano de obra, porque cada que ustedes reparan un equipo, el reparador del equipo tiene que hermanar el cartucho con la memoria y con el equipo, si es que le hace falta. Hay una falla que es recurrente que les dije a la hora de mostrar la agenda, que es no entra y solo entra en algunos modelos. Bueno, eso casi generalmente sucede por dos cosas. Una, el equipo se le borró un poco de memoria. Dos, el equipo se le borró un protocolo de comunicación. Tres, el equipo tiene quemado, fundido un puerto de comunicación. Esa es la más grave. Los otros dos, todo lo que sea programación, es cuestión de pagar nada más mano de obra y es muy barato. Para que se den una idea, una mano de obra de una programación total de un escáner vale 500 pesos. ¿Cuál es la falla más frecuente que tiene el equipo este? Se van a sorprender, les dije en la agenda, les dije que se van a sorprender de esto. Olvidé la PKG. Si olvidaron la PKG, están obligados a comprar una tarjeta de actualización. Pero también hay que tener en mente que si van a comprar una tarjeta de actualización y ya tiene un circuito quemado el escáner, entonces ya se va sumando. Por eso es importante esta plática. Casi todos los equipos pueden ser reparados, exceptuando la primera etapa del CJ4LA, en la cual ya no hay pantallas. Ya no hay algunas piezas de ese equipo. Los demás, todos son reparables. El punto 14 es un punto que todos debemos de tener en mente y es conocimientos antes de actualizar el equipo. Muchos equipos llegan al taller a desbloqueo y actualización porque las personas lo actualizaron sin tener los conocimientos que se necesitan. Ahora vamos a ver los números que
Tanto mencionamos que es el número de control, que lo pueden ustedes ver aquí. El número de PIN, que lo pueden ver ustedes aquí a mi derecha. Y el password, que es cuando ustedes dan de alta la tarjeta y en la planta les entregan un numerito como estos. Esa es la vida de las siguientes actualizaciones que salgan cuando salían. Pero en este caso es la vida de volver a pasar la PKG75 todas las veces que quieran. También es importante el número de serie del aparato que está en el reverso del escáner. Es muy importante porque cuando se hace cualquier cosa de estas, les pide el número de serie del escáner. Ese es el número de serie del escáner no es frecuente que se pierda porque tienen el escáner físico. Sin embargo, los otros tres números, como se dice vulgarmente, tiro por viaje, le hace falta a alguna persona o a otro. Uno, a unos uno, a otros otro. En la PKG75 hay una situación que apareció nueva. Cuando nosotros hacemos el procedimiento de actualización y que ya terminamos, el escáner nos pide un token. Y para ese token nosotros debemos entrar a una página que se llama PIN Manager MX Token y esta nos da esta información. Tenemos que llenar una información del escáner y nos da este numerito. Ese numerito sirve cuando ustedes están finalizando la actualización, les pide este numerito, que se llama token. Algunas personas obtienen ese número con una velocidad lenta y cuando se lo ponen al escáner, el escáner ya no lo recibe. Y quieren poner ese número, ponerlo y ponerlo y ponerlo y el escáner ya no lo va a recibir porque tiene un tiempo de caducidad y es corto. Pero pueden entrar a la página y volver a PIN Manager MX Token y volver a sacar el token, que es otra vez útil por un tiempo. Es importante la edad de un equipo para que tomen en cuenta la reparación o no. El punto número uno exacto para que ustedes sepan cuál es la edad de su equipo es la factura o la nota. Pero algunos ya la tienen perdida. Entonces, con el número de serie, se pueden dar una idea de qué tan viejo es el equipo. Si yo tengo un equipo con número de serie 15.000, pues ese equipo es un equipo que tiene 6 años, más o menos. Y para ese hay todas las refacciones. Sin temor a equivocarme, del número 15.000 para arriba, todos los equipos tienen todo. El color del equipo, ¿en qué influye? Muchas personas piensan que una aplicación trae un color, otra aplicación trae otro color y otra aplicación trae otro color. La realidad es que no. Es exactamente el mismo equipo y es exactamente para lo mismo, siempre y cuando sea un modelo LA. Este es el punto que les decía en la agenda. Que la mayoría van al escáner y dicen, me lo actualizas. Y cuando ustedes checan el escáner, ven que ni enciende, que la pantalla se queda flasheando, que se prende y se apaga y se recicla, que enciende, pero nada más de todos los iconos que trae el escáner, ya nada más le quedan cuatro, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que el equipo muchas de esas veces no venía por actualización y no es necesaria una actualización. Así es de que cuando tienen un problema con el escáner, es distinto tener un problema que comprar una actualización. Cuando tienen un problema con su equipo, antes de pedir o hacer una actualización, hay que verificar el daño interno. O hay que estar consciente o decirle al que va a reparar su equipo si tiene un daño interno. Si los cables están bien, si los pines están bien, si la SD card todavía recibe información y se puede grabar y tiene velocidad alta, la adecuada, y ahora sí actualizar. Es decir, en resumen, nunca van a poder solucionar un daño físico, un circuito quemado con una actualización. Es imposible. Y a veces, no sé si lo hagan a propósito los dueños de escáner o todo eso, no, con la actualización va a quedar. Pero la realidad es que no queda. Bien, hay un equipo que
Perdón, me pasé uno, pero ya voy a decir, hay un equipo que ha aparecido últimamente en el mercado, que lo han comprado y las personas me han querido comprar actualizaciones y me dicen, dame una tarjeta de actualización para un CJ4 BinReader. La realidad es que el procesador este sí es distinto del otro. Y más adelante vamos a ver qué es lo que es distinto, o de una vez vamos a ver, si ustedes se fijan, el LA, que tiene las letras verdes, tiene todo lo que está en el verde, que son los puertos de comunicación para el osciloscopio y el multímetro, y el puerto BD2. Y el BinReader solo contiene el BD2. El BinReader es para leer los números de BIN. Nos regresamos al punto anterior donde nos equivocamos y dice, hay personas que compran en el tianguis y empeños. Miren, estos señores a veces el equipo va sin tarjetas. Hay equipos que traen dos tarjetas. Hay equipos que traen una tarjeta de 1 giga y no traen ninguna. Hay equipos que traen una tarjeta de 2 gigas y le ponen uno de una. Obviamente es un equipo sin garantía. No tiene nunca el beneficio de un equipo nuevo que está listo. Y muchas veces, a lo mejor el 50%, sí, salen poniendo dinero. El CJ4, perdón, ese ya lo vimos. Bueno, me queda el resumen que creo que es muy importante para todos nosotros. Se le puede sacar jugo al CJ4LA. Basta sumar los costos de lo que le hace falta, bien sea actualización, reparación, cables, circuitos, etcétera. Pero en la mañana me llamó un cliente que dice, ¿sabes qué? Tú repáramelo. Yo con el puro osciloscopio que me funciona, yo con eso estoy más, ni siquiera con eso estoy más que bien servido. Pero hay distintas opiniones. Es importante en este resumen anotar la serie del equipo, la PKG que tiene, el número de control, el PIN y el password. Me siento muy orgulloso de que con un video que salió por ahí en la red, las personas empezaron a identificar mucho el número de actualización que tenía el escáner. Y me siento con la oportunidad de que ahora tomen conciencia de estos números y esos datos. Lo siguiente en importancia sería consultar un técnico experto. No es lo mismo el que les vende el escáner que el que les repara el escáner. No es lo mismo el que les ofrece un escáner que el que ya lidió 8 años con mantenerlo funcionando. Un CJ4 el quemado de una parte, sin cartucho, sin memoria y sin actualización. RIP. Ya no conviene, cuesta mucha lana. Una parte si en lugar de tener todo eso, tiene una parte de su información borrada, adelante. Si nada más está bloqueado, adelante. Si solo está desprogramado, adelante. Si solo le hace falta actualización, adelante. También puede ser que convenga. Hay un detalle que quisiera que quedara muy claro en esta explicación. La finalidad de esta ponencia es ayudar. Sentimos el compromiso de que el escáner siga funcionando en el mercado y de que ustedes solucionen sus problemas. Y créanme, lo hacemos con la mejor intención. Les damos las gracias a la CNT, que es la Confederación Nacional de Talleres de Servicios Automotrices Similares, que nos dio la oportunidad de estar en esta ponencia. Creemos que esto va a ser útil para no los 16.000 escáneres que les mencioné, pero con una parte de esos que logremos ayudar, estamos del otro lado. Por último, muchas gracias. Esa es mi empresa, esos son mis datos, ese es mi nombre. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por el tiempo que tuvieron, porque se esfuerzan en mantenerse informados y en capacitarse. Adiós.